Phoenix sintió en el aire de la cámara un frío casi sobrenatural. Perdón, es mi nuevo perfume, aire de Boreas, el viento del norte. Ya lo sé, es mi primo. Anda, ¿no te ha venido a visitar? ¡Qué tío tan frío! El aire hace movimientos extraños. Tal vez pueda aprovecharlo para moverme por aquí. Creo que puedo cambiar la dirección del viento. Y libérame.
déjame volver a casa. Haré lo que sea. ¡Lo que sea!
Igual que tú hiciste un atillo con los tormentos del mundo para dárselos gentilmente a la humanidad, Fénix encerró los de Hefesto en la caja de Pandora. Su sufrimiento, su torturada inspiración. ¿Me salió artista? ¿Qué le voy a hacer? Fénix se apresuró a encerrar la desesperación que surgió de la llama iluminada en la caja de Pandora. Mira a Hefesto. Alguien así debería haberse conformado. Fue él quien apresó a Hera y exigió la mano de Afrodita. Yo ya sabía que ella no iba a querer ni tocarlo, pero al menos estaría a salvo y fuera del mercado. Era perfecto, así que accedí. Él es el culpable de su desesperación. La carga era pesada, igual que la preocupación de Fénix al recuperar esos recuerdos y devolvérselos a Hefesto. ¿No estaría condenándolo a una vida miserable? La pregunta estaba en el aire. Esto había sido objeto. ¿De qué malicia hablas? Hefesto lo tuvo muy fácil. No sé. Su madre lo rechazó y lo arrojó desde lo alto del Olimpo. Los dioses se burlaban de él. Nadie lo invitaba a cenar. Y si lo hacían, cambiaban de plan en el último minuto. Tengo muchas obligaciones, Prometeo. ¡Olvida tu misión! ¡Ve libre de cargas!
lleve. Deshad la maldad que desatamos.
viviré en la llama. Y la llama no me consumirá. ¡Ares! ¿Cómo has podido? ¡Yo confiaba en ti! Estéropes, Brontes, confié en vosotros. Oscura que acosaba a Hefesto fue encerrado de nuevo en la caja de Pandora. He encendido las fraguas. La fuerza del aire debería bastar para elevarme. ¿Conflicto? ¿Que su esposa no lo ame y haya estado en el exilio durante años? Podría ser peor. Yo estoy casado con Hera.
padre. Padre, por favor, parad. Me portaré bien, lo prometo. Afrodita, por favor, dime algo. Tan repentino. Me siento casi triste. La venganza bullía, igual que la rabia que la acompaña. Como verás, cada fechoría que cometiste contra Hefesto alimentaba una rabia que canalizó en hacer el bien sus incontables creaciones. La vida del chaval fue difícil desde el principio. Yo solo quería que fuera más fuerte. No era consciente del daño que le hice. La malicia, el conflicto, la desesperación y la venganza se aunaron para conformar la esencia escondida de Hefesto. Hefesto, he vuelto y traigo tu esencia. ¿Hefesto? Fénix esperaba que Hefesto estuviera en el salón de los dioses.
Nunca habías estado más hermosa, Afrodita. El salón de los dioses me encanta, de verdad, pero... ¡Estás aquí! Cuando salí de la cámara creía que había pasado algo. Siempre está pasando algo. Algo malo. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Con un poco de ayuda. Fabricaste mi casco y mis sandalias alados, y yo te he salvado trayéndote aquí. Así que, estamos en paz. Dice que me conoce de antes. Síguele la corriente. ¡Sí! ¡Las sandalias! ¡Me alegro de que te gusten las sandalias! Ah, lo intenté. ¿Has traído su esencia? ¿Seguro que estás preparado? Nunca ha pasado nada malo. ¿Por qué iba a empezar ahora? Padre de los inventos, dame tu espada, tu lanza, tu flecha. Transforma la oscuridad e ilumina nuestro camino. ¡Bienvenido, viejo amigo! ¿Estás bien, grandullón? Lo recuerdo. Todo. Dale tiempo. Hay una cosa que todavía no entiendo. Sin memoria, ¿cómo hiciste para dejar las pistas que conducían a la cámara de Tifón? A la de Tifón, no. A la mía. Sufría muchísimo y estaba muy cansado. Antes de que llegase Tifón, usé muchas veces la caja de Pandora para encerrar mis tormentos en la cámara. Y lo hice con un sistema. Creé pistas que me ayudaran a volver. Tifón me pilló desprevenido. Dejé que ese monstruo me convirtiera en uno de mis autómatas. Incluso lo disfruté. Porque los autómatas no sienten. Pero, ¿y las pistas? ¿No deberías haber podido recuperar tu propia esencia? Mis asistentes, Estérops y Prontes, me la jugaron. Se llevaron la primera pista, la que me habría llevado a encender la fragua, y la quemaron. ¡No! ¡Alta traición en los altos hornos! Al hacer eso, se aseguraron de que mi encierro fuera permanente. Esos nombres me suenan. Son unos cíclopes legendarios. Si los encuentro, te aseguro que pagarán por lo que hicieron. Bien. Robaron la armadura que estaba forjando. Ahora es tuya. Y, hablando de recompensas, ¿qué menos que otorgarte esto? La vas a necesitar para nuestra siguiente empresa. Vamos a robar una cosa. ¡Oh, qué bien! Para proteger la esperanza de la torpeza de los mortales, Zeus ocultó su frágil forma cerca de mi fragua. Allí, tras una puerta cerrada, aguarda la esperanza. Hay que liberarla. Si hablamos de un atraco, me interesa. Escondí la llave al noreste de Tierra Forja, en un altar. A ver si lo adivino. Bajo el felpudo. Es el mejor sitio que hay. Pero aunque consiga recuperar la llave y encontrar la cámara junto a la fragua, ¿cómo liberamos la esperanza? Entre todos. La caja está lista para su tarea. Que la luz de mil fraguas guíe tu camino. Bueno, ya estoy aquí, en un templo dedicado a dioses que no me aprecian. Es solo que no te entienden. Habla con ellos. Enseguida llegarán a conocer al inventor ingenioso. Hermes tiene razón. Sé tú mismo. ¡No! ¡No hagas eso! Eso guárdatelo para el arte. ¿Qué consejo es ese? ¿Quieres que acabe en una lista de personas más buscadas? Si necesitas algo, aquí me tienes. ¡Ah!
Dime qué te apetece. Si tú compras, yo me...